Todos conocéis la historia del Beatle. En los años 30, el Führer reunió a un conjunto de empresarios creativos y dijo algo así como... Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Después de esto, Ferdinand Porsche, el fundador de la firma de los deportivos de Stuttgart, se encargaría del diseño del KDF Wagen, el primer Volkswagen, pero para todo el mundo ya sería el Kaffer, el Beetle o el Escarabajo. Así nacía el coche del pueblo alemán, el coche más alto, rubio y caucásico de espíritu de todo Occidente, el coche, sin lugar a dudas, más emblemático de México. En los años 50, el Beetle desfiló por Europa y América con su aspecto pequeño y robusto. En los 60, se sometió a un cambio de imagen y se actualizó a la cultura hippie tuneado con flores y corazones. Y en los 70, cuando el golf le empezó a comer la tostada en Europa, su viejo parque de recreo hizo las maletas, cruzó de nuevo el charco y fue a buscar suerte en otro barrio, México. El primer Beetle llegó a Veracruz en 1954 y desde ese momento fue un éxito sin medida. Volkswagen mandó construir en el 64 la fábrica más grande fuera de Alemania en Puebla y para el 73 un tercio de los coches vendidos en México eran, como ellos los llaman, bochos. A día de hoy siguen circulando incluso en sus modelos más antiguos desde Ciudad de México hasta San Miguel de Allende. El bocho se convirtió en un símbolo, llegando a ser la opción preferida de familias, taxistas y policías. Es decir, un escenario de la vida que transcurría en las calles y se proyectaba en los cines. De hecho, superó ese clásico ascenso y caída de un auto que se va quedando atrás con los años. Casi arcaico en términos tecnológicos, la empresa optó por cortar su producción en Alemania por el año 1978. Pero el pueblo mexicano, una vez más, dijo eso de con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Y no fue la raza aria, sino los mexicanos los que le dieron el valor y la nueva vida que merecía este coche. La resurrección del Beetle en su nueva versión comenzó con el New Beetle en México en 1997. Ese año solo producían 60 coches diarios. Sin embargo, apenas un año después, la popularidad del carro obligó a la planta de Puebla a elevar las unidades diarias hasta las 650. La tercera generación del auto apareció en 2011 con un nombre más nostálgico, The Beetle. De esta manera, el bocho se siguió fabricando en el tricolor hasta que salió el último de ellos de la línea de ensamblado al ritmo de una melodía de mariachis en 2019. Pero, ¿qué fue lo que le hizo al Beetle más mexicano que la Virgen de Guadalupe? Quizá la orografía, con sus clásicas colinas desérticas óptimas para un vehículo que no pide agua y se enfría por aire. Quizá por la persistencia, no solo eran duros como el Rey Misterio, sino que resistían al paso del tiempo desde Mexicali hasta una aldea del Yucatán. Quizá por su accesibilidad, carros económicos y fácilmente reparables con más curiosidad que experiencia. O quizá una suma de todo. Tal fue el tirón del coche del pueblo que acabó haciendo honor a su apodo, convirtiéndose en el vehículo más vendido del mundo de los años 70 a 90 y llegando a repartir más de 23 millones por todo el mundo. ¿Quién se iba a imaginar que sucedería en México y no, como se presuponía, en Alemania? O en Mallorca, al menos. En México y en muchas partes de España no hay persona que no tenga una historia con un Beetle, un escarabajo o un bocho. Como comprenderás, no te voy a contar cómo mis padres me concibieron, pero dinos, ¿qué anécdota tienes tú con el Beetle? ¿Eres de los que aún conserva un ejemplar bien chido en el garaje o de los que cree que siguen siendo la mejor banda de la historia? Por nuestra parte, déjanos un like, dale a la campanita y si aún no lo has hecho, no mames y suscríbete, güey.